Hola, ¿cómo estáis? Espero que con mucha paz interna, con mucha aceptación, con mucha gratitud, con mucha confianza, aceptación no es conformismo, con mucha alegría, cualidades todas inherentes al ser y al final Hoponopono es eso, pasar de, del ego al ser. Hoy vamos a hablar en este vídeo, voy a hablar de una herramienta de Hoponopono muy conocida que suscita mucho interés porque realmente es una herramienta muy eficaz que es el vaso de agua. Veo que en redes, etcétera, hay muchas veces preguntas sobre el vaso de agua y por eso he decidido grabar este vídeo, porque además es muy sencilla utilizarla, pero vamos a ver que tampoco la vamos a utilizar con expectativa. Vaso de agua: cualquier vaso de agua, ¿qué nos dice Joponopono? Cualquier eh, vaso de vidrio eh, transparente, puede ser verde, amarillo, azul, lo llenamos tres cuartas partes de agua, más o menos. Ese vasito de agua lo puedo colocar en cualquier lugar de la casa, trabajo, etcétera. Lo cambiamos, cambiamos el agua mínimo dos veces al día. Primera parte del ejercicio, vasito de agua, tres cuartas partes, lo pongo en cualquier lugar de la casa, trabajo, cambio el agua mínimo dos veces al día. Segunda parte del ejercicio. Podemos poner un papelito o papelitos debajo del vaso. Con una situación que nos preocupa, etcétera. Nos ayudará a limpiar sobre esa situación, relación, etcétera. Es decir, a borrar lo que hay en mí, a limpiar, a sanar, a ordenar lo que hay en mí que está creando esa situación, relación problemática, etcétera. Ahora explicaré esto. Entonces, yo puedo tener mi vasito y le pongo un papel o varios debajo. Y puedo tener varios, varios vasitos de agua en la casa o en el trabajo. ¿Qué podemos poner en el papelito? En el papelito puedes poner lo que tú sientas, puedes, puedes poner cualquier situación que te preocupa. Imagínate que estás preocupado por la prosperidad económica. Pon, prosperidad económica. Puedes poner cualidades. A mí me gusta mucho poner confianza, poner desapego, si es que me hace falta en ese momento trabajar el desapego. Poner paz interna, importantísimo. Desde ahí llega todo, no hay nada más importante quietud mental, calma. Eh... También se puede poner alguna emoción dolorosa con la que estemos trabajando. Imagínate que estás en ese momento eh, trabajando, porque estás, por ejemplo, trabajando algo del niño interior y estás con mucha rabia y te está saliendo la rabia, lo cual es bueno, porque así si sale la puedo desbloquear. Puedes poner rabia. A mí me gusta siempre utilizar, en la medida de lo posible, un lenguaje positivo. Pero si estás sacando la rabia, que tampoco es malo ni bueno. la rabia es una emoción. de hecho, la rabia también nos ayuda en muchas ocasiones a, a movernos. no, es una, es una emoción que nos incita al movimiento. sea como sea, es una emoción incómoda, también dolorosa. por algo está ahí, para algo está ahí, pero también la podemos poner en el vasito, poner rabia, por ejemplo, para que ese vaso de agua nos ayude a limpiar con esta emoción. a mí me gusta mucho eh, también poner, a veces, un papelito en blanco. Es como que se limpie lo que se tenga que limpiar. Es como yo no sé lo que se tiene que borrar aquí. Vamos a poner el primer ejemplo. Imagínate que tienes un problema económico y vas a poner prosperidad económica. Pero también puedes poner un papelito en blanco y dices, bueno, yo no sé lo que tengo que, que borrar aquí. No sé qué hay en mí que ha creado esto. Recordemos que no es 100% responsabilidad. ¿Qué hay en mí que ha creado esto? Los demás no me hacen nada. Mi abundancia económica es independiente de la abundancia del exterior, de la sociedad. Entonces, ¿qué hay en mí que está creando esto? Puede ser una memoria del árbol, una creencia, algo de otra vida, baja vibración, no lo sé. Entonces, podemos poner prosperidad económica o puedes decir, mira, voy a poner un papelito en blanco y que se limpie lo que se tenga que limpiar sobre este tema o situación. O tienes un conflicto cualquiera y no tienes ni idea qué poner, y dices, ¿y qué pongo? que pongo aquí soltar, confiar, pone un papelito en blanco con la intención de que se borre en mí lo que se tenga que borrar para que se ordene esta situación. Porque lo que va a hacer el vaso de agua es limpiar la negatividad de esa situación. Yo recuerdo una, una terapeuta que conozco, eh, la conocí hace unos años, y ella siempre tiene un vasito de agua con cada paciente. Cuando tú te vas, ella cambia el agua. ¿Por qué hace esto? Porque el agua absorbe la negatividad, todo lo que pueda surgir en la terapia, las emociones dolorosas, etc. Entonces, que no se quede ninguna emoción dolorosa, ninguna energía negativa, cambio el agua. El agua es el mejor receptor de información que hay. Entonces, con Juponopono, ese vasito de agua nos va a ayudar a limpiar la negatividad de esa situación, de esa relación, etc. A mí también me gusta mucho poner preguntas. Basta con preguntarle a tu esencia divina qué tengo que hacer en esta situación, qué se requiere de mí, qué he de sanar, si es, que, si es que he de sanar algo, qué he de aprender, elijo ver, esto yo lo digo mucho. ¿no? Entonces también podemos poner preguntas. Pones una pregunta, la pones ahí, en el vasito de agua, y ya la vida te va a contestar, tu esencia divina te va a contestar. Atento a la pantalla de la vida, porque más pronto que tarde te llegará una señal, habrá una sincronicidad, pero la respuesta te llegará. Entonces, porque siempre que preguntamos la respuesta llega. Otra cosa es que no sea la respuesta que yo quiero, pero siempre que preguntamos la respuesta llega. Entonces también podemos poner preguntas y después observamos la pantalla de la vida porque nos va a dar la respuesta. No hace falta poner una pregunta en el vasito de agua, basta que te preguntes a ti mismo a tu esencia divina que tiene todas las respuestas, pero también funciona. Yo a veces eh, lo he hecho. Digo, no, no entiendo esta situación. ¿Qué, qué, ¿Para qué esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que sanar? Y pregunto. Y la respuesta llega. Entonces también estaría muy bien. Voy a mirar algún apunte de cositas que me pueda olvidar porque en los, cursos, en los cursos me hacen bastantes preguntas sobre el vasito de agua y no quiero dejar sin resolver ninguna duda de las más frecuentes que me plantean con el vaso de agua. Hay gente que me dice, oye, se pone lleno de burbujas, estará limpiando. Porque además yo a veces he probado, digo, puede ser el lugar, puede ser que en un lugar de la casa tú tengas varios vasos y uno en cada estancia. Y digas, eh, oye, este vasito de agua tiene muchas burbujas y el que tengo en el salón no. Bueno, quizá también está absorbiendo una energía eh, de una estancia de la casa que está menos limpia que otra. No es que haya nada negativo, pero también la casa tiene una, una energía, ¿no? Pudiera ser. Pero también puede ser, yo lo he comprobado, el mismo vaso, el mismo lugar, situación diferente en el vasito de agua, más burbujas. Es curioso, ¿no? Está limpiando, porque la intención es que limpie esta situación que yo he puesto en el vasito de agua, en el papel debajo del vaso. Entonces, claro, puede haber burbujas porque se está limpiando. No le damos importancia. Preguntas también eh, los vasos que quieras. Hay que tener un poquito, si tú no sabes cómo está el elemento agua en tu casa, yo diría que tengas un poquito de, de cuidado. Por ejemplo, un vasito en cada estancia puede estar bien. Pero hay gente que dice, no, yo prefiero tener tres vasos en el salón, que además mi salón es grande, perfecto, haz lo que sientas. En Joponopono no se dice nada al respecto. Yo un poquito comento cosas que salen de dudas en los cursos. El papel, ¿cuándo se cambia? A ver, lo que se cambia mínimo dos veces al día es el agua. El papel no lo tienes que cambiar cada vez que cambias el agua. Tú el papel lo cambias cuando tú sientas, cuando digas, mira, esto ya está, ya está resuelto o no está resuelto, pero quiero quitar el papel, ya está, lo suelto, lo entrego, no quiero tener más este papel aquí, como tú sientas. Eso ya sigue tu sentir, que tú tienes todas las respuestas. También se pueden poner eh, fotografías de personas, se dice en Joponopono. Vamos a leerlo literal, nombres de personas, fotografías, etcétera. También puedes poner fotografías si así lo sientes. Pero también cuando acabas la limpieza, rompo la fotografía, la tiro o quemo el papelito, como tú sientas. Y lo tiras normal, lo tiras y ya está, no hay que hacer nada. Los vasitos de agua, la gente me dice, ¿cuánto tiempo tengo en los mismos vasos? Lo que tú sientas, cuando tú digas, mira, estos vasos ya han limpiado demasiado, es lo que hago yo. Siento cambiarlos, digo, voy a cambiarlos, pero vamos, eso es sentido común y cuando tú sientas hacerlo. También se aconseja a los terapeutas poner un papelito debajo del vaso o vasos con todos los nombres de los pacientes y vaciar el agua dos veces mínimo. A mí lo de, lo de vaciar el agua dos veces mínimo... Si sientes más, ya lo he dicho antes, pero hazlo. Imagínate que estás limpiando con algo que además te perturba mucho, te da mucha preocupación y tú tienes ahí tu vasito y has puesto la situación en el papel. Cámbialo más veces, cambia el agua más veces al día si así lo sientes, porque te va a ayudar a limpiar memorias. Te va a ayudar, te va a ayudar mucho. Entonces ahí son dos veces mínimo, pero tú sientes más, hazlo más. ¿Qué pasa si me voy de viaje? Mis vasos siguen limpiando, tus vasos siguen limpiando. No importa, además, si te vas de viaje, también yo lo he hecho a veces y estoy limpiando con alguna situación, relación o por lo que sea, siento poner un vasito de agua en la habitación del hotel, lo pongo. Pongo el vasito de agua con el papelito y ya está. Y lo cambio mínimo dos veces al día. Lo pongo en un sitio que no me lo vean cuando me van a limpiar la habitación para que no me lo tiren y digan qué hace aquí esta mujer con un vaso de agua y un papel, pero por lo demás con absoluta naturalidad. Eh... Alta vibración también es un tema interesante a poner, porque cuando tenemos alta vibración lo demás llega. Cuando yo estoy con, con paz interior, con confianza, con gratitud, ¿qué más quiero? Si sí, esa vibración la estoy emanando al universo y solamente me da circunstancias, relaciones que me dan más de, de, de esa confianza, de esa gratitud y, y de esa paz. Amor propio, importante, apelar al amor propio. Cuando en este canal hablamos del vídeo de... Le solté y me liberé. Vamos a ir hablando más de esto, ¿no? porque hablaré pronto del niño interior, que es lo que yo trabajo, Joponopono, niño interior, y herramientas de creación consciente. Y esos son los tres puntos que vamos a ir viendo en estos vídeos, porque son los que yo trabajo en todos los cursos, etcétera Unimos esos tres puntos, ese amor propio que nos da el niño interior, esa confianza, ese merecimiento, esa conexión con el espíritu que nos da Joponopono. Y desde ahí también esas herramientas de creación consciente que tengo para, para utilizar en mi día a día y co-crear con mi esencia divina. Entonces, eh, amor propio. Las cosas empezarán a moverse cuando tú pones en tu papelito una intención. Quizás pones amor propio y de repente empiezas a, a conectar más con tu niña interior, con tu niño interior. Te vienen recuerdos de tu infancia que en un principio son dolorosos, hay que pasar por eso, pero luego todo se va ordenando. Es como que sientes eh, al haber puesto amor propio en el vaso de agua, ordenar tus relaciones, poner más límites, sea lo que sea, será para tu bien. Cuando ponemos un papelito o cuando en el vaso de agua o cuando hacemos hoponopono con intención, soltamos la expectativa, pero las cosas van a empezar a moverse. Tú puedes poner prosperidad económica y no es que salgas a la puerta de tu casa y te encuentres un saco con dinero. No sé si puede ser el caso. Los milagros existen. Pero, ¿cómo nos, cómo nos ayuda Ho'oponopono? Ho'oponopono nos ayuda en que nos viene mucha inspiración. Y de repente, yo pongo prosperidad económica en el vasito de agua y se me ocurre una idea que no se me había ocurrido antes. Porque además, esto es muy interesante, os habrá pasado. Es como cuando limpias con intención, haces Ho'oponopono con intención. Voy a hacer Ho'oponopono eh, limpio, por ejemplo, con la prosperidad económica. La intención se pone una vez, no hace falta ponerla más. Y hago Ho'oponopono. Intención no es expectativa. Intenciones, ¿en qué estoy limpiando? El cómo lo olvido. No sé nada. No sé cómo se va a ordenar mi economía. En Joponopono se dice que estés, atentos, que estés atento, atenta a esas inspiraciones, esa información que te llega y lo que decía. De repente se te ocurre una idea que dices, ¿y si hago esto? Esto puede generar ingresos nuevos. Y además piensas, ¿y cómo no se me había ocurrido antes? Bueno, ahora has dejado que tu esencia divina, has permitido que se comunique contigo. Te ha llegado el mensaje, tú lo has recibido, ahora llévalo a la acción. Pero intención no es expectativa. Es como a veces las personas me dicen: ¿Puedo poner el nombre de mi hijo para que encuentre trabajo debajo del vaso? Es normal que queramos esto, ¿no? Ayudar a las personas queridas. Recordar que en este, en este canal hay un vídeo que hablo de la intención, atención, efecto observador. Siempre que veamos una persona en nuestra realidad que lo está pasando mal, para empezar es nuestra percepción. Quizá no lo está pasando tan mal como yo me creo, pero vamos a poner, porque a veces sí vemos que la persona realmente lo está pasando mal, tiene un problema, no se encuentra bien, un problema de lo que sea. Hay angustia, hay, hay tristeza, y esto nos hace empatizar y nos da compasión, que no pena. La compasión siempre, eh, perfecto, tenerla, ¿no? Es esa, el empatizar, oye, te puedo, te puedo ayudar en algo, brindarle tu ayuda, pero siempre recordemos el efecto observador. Siempre cuando pensemos en esa persona, en vez de, ay pobre, ay pobre, creo en tu fuerza, creo en tu salud, creo en tu prosperidad, creo en tu fuerza para salir de esta, porque además los seres humanos somos tremendamente fuertes. Tenemos una resiliencia maravillosa y con eso le estamos ayudando a esa persona. Pero si queremos poner además su nombre en el, en el vaso de agua, porque decimos, vamos a ver cuál es el planteamiento, decimos, oye, esta persona está sufriendo en mi realidad. Esta persona está en mi realidad y está sufriendo. ¿Cuál es el punto de Joponopono? ¿Qué hay en mí que está creando esto? Y aquí decimos, ay, entonces yo estoy creando el problema de esta persona. No, esa persona tiene su propio proceso. Tú compartes información, memorias es información, todo es información. Cuando empezamos a saber que todo es energía e información, todo nos resulta mucho más fácil. Entonces, tú compartes una información con esa persona. Sabemos que es una memoria dolorosa porque esa persona se encuentra mal, tiene un problema de salud, porque esa persona está triste, porque esa persona tiene culpa, porque esa persona tiene un problema del tipo que sea, económico, de trabajo. Entonces, está en tu realidad. Con todas las personas que están en mi realidad, yo comparto memorias. Con las personas que tengo vínculos afectivos, troncos de memorias. Esto es lo que dice Joponopono, pero es que esto es verdad. No solamente lo dice Joponopono. Entonces, lo que se borra de ti se borra de los demás, antepasados y futuras generaciones. Todo el mundo se beneficia. Cambia mi información a nivel celular, yo ya no traspaso esa información a mis futuras generaciones. Y a un nivel más cuántico, que esto hablaré en otro momento, también mis antepasados cuántico porque todo está pasando ahora realmente se benefician de esta limpieza entonces cuando yo ojo ponopono y pongo una persona el nombre de una persona debajo del vaso de agua lo que yo tengo que pensar es que yo estoy unida con esa persona estos lazos estas conexiones oki que se dicen en hawaiano y sé que es una memoria dolorosa porque esa persona está enferma en mi realidad tenemos una relación muy violenta muy, muy tormentosa no es armoniosa entonces yo limpio con esta persona, limpio con lo que hay en mí que ha creado esto. Y lo que yo estoy deshaciendo es este nudo, esta conexión, ok. ¿no? Esta información que compartimos, esta memoria que compartimos, que vuelvo a repetir, sé que es dolorosa porque la persona no está bien, porque tenemos una relación conflictiva. Yo limpio para que esa memoria se sane para los dos. Lo que se borra de mí se borra de los demás. Sanar no es curar, ojo. Si esa persona está enferma en mi realidad, yo comparto una información con esa persona. Y lo que se borra de mí se borra de los demás. Pero esa persona también tiene su propio proceso y sabemos que a través de la enfermedad se evoluciona, pero tampoco es que yo haya creado la enfermedad de esa persona. Todos estos temas un poquito más cuánticos los voy a tratar en algún vídeo. Pero que entendamos esto, ¿no? Que desde luego, sí, ese 100% responsabilidad, yo comparto memorias con esa persona, que se borre para los dos y que el resultado sea el correcto y perfecto, no el que mi mente me dice. No es porque, mira, esta persona está sin trabajo, vale, está en mi realidad, yo comparto una memoria dolorosa con ella, está sin trabajo, voy a hacer hoponopono, para que esa persona encuentre trabajo. No, para que esa memoria dolorosa se corte para ambos y que ocurra lo correcto y perfecto, según mi esencia divina, que es la que dirige la limpieza de Joponopono, no la dirijo yo con mi mente consciente. Y ahí todo se va a ir ordenando, pero sin expectativas. Quizá pongo una persona en el vasito de agua porque tengo una relación conflictiva y yo la pongo con la expectativa de que ahora vamos a ser super amigos. Y quizá lo que pasa, y esto ha pasado, me han contado en los cursos, es que esa persona desaparece de tu vida para siempre, porque es lo correcto y perfecto que desaparezca de tu vida, para ambos. No sabemos nada. También tenemos, compartimos archivos de amor, memorias de amor con las personas. Hoponopono es que se borren esas memorias dolorosas que yo comparto con las personas, situaciones, y que se activen las memorias de amor que también tenemos con esas personas, incluso con situaciones. ¿no? Entonces, desde este punto de vista, es desde el que tenemos que hacer Hoponopono cuando ponemos el nombre de una persona, situación, etc. Pongo la intención. De acuerdo, pero entrego la solución, lo correcto y perfecto. Lógicamente, no solamente Joponopono consiste en poner un vaso de agua o utilizar las herramientas que son todas maravillosas. También la clave Joponopono es parar la mente, silenciar la mente, repetir mucho los mantras. Porque cuanto más practico Joponopono, que la clave es la constancia, más estoy en el aquí y ahora y mi energía de amor puede emerger y dirigir mi vida y no dirigirla el ego, que es lo que solemos hacer, dejarnos dirigir por el ego, que la mente sea tu aliada. Tu mente es tu aliada o tu enemiga? Esta es una buena pregunta. Si es tu enemiga, hay que practicar más ho'oponopono, hay que estar en el aquí y ahora. Hay que porque cuando estamos en el aquí y ahora, además, eh, sentimos paz interna, sentimos confianza, sentimos gratitud. No importa lo que pase fuera, aunque haya desarmonía en nuestra realidad. Y desde esa vibración de paz interna, lo demás llega. Pero mientras llega, esto es lo bonito, seguimos en paz interna. Entonces, mucha práctica de Hoponopono, mucha, mucha práctica de Hoponopono. Aquí también he hablado de, de la atención. Ojo con esas jaulas de atención. Nuestra mente tiene como obsesiones. Estamos siempre pensando en este problema, en el otro problema, en... pero además como en algo concreto siempre. Siempre estoy pensando en esta relación, siempre estoy pensando en esta situación. Esa es una jaula de atención que no te favorece, donde tu mente está enfocada y te coge por ahí el ego. Cuando te vengan esos pensamientos, no le des ni un pensamiento más. Haz joponopono, mucho joponopono. Práctica constante de joponopono. Es una buena cosa que te pongas en el vasito de agua para que te ayude también. ¿De acuerdo? Entonces, eh, utilizar el vaso de agua, utilizar también, por supuesto, los mantras, todo es. Eh, todo al final es cuanto más estoy en el ser, mejor va a ir mi vida. Y utilizo todo: utilizo los mantras, utilizo las herramientas, voy observando la pantalla de mi vida, estoy atenta a esas señales que me va a dar la vida cuando estoy limpiando. Lo haga con intención o no, no siempre tenemos que hacer joponopono con intención. He explicado el tema de la intención porque aquí en el vasito de agua sí la poníamos. Y recordar que una señal nunca se busca, ella te encuentra a ti. De repente es como que algo que ves, que escuchas, dices, lo sientes además muy, muy rápidamente porque la información llega siempre primero al corazón, el corazón está en conexión con el campo cuántico. Entonces es como que sientes algo, ay, esto es una señal. La mente rápidamente te va a decir esto es una tontería, ni caso, quédate con la primera sensación que es la buena, que es la del corazón. Que es la de tu ser, porque el corazón está en conexión con el campo cuántico, con tu esencia divina. Espero que os haya ayudado. Voy a repasar, no será que me deje alguna cosita, porque aquí me había apuntado todas las preguntas que me suelen hacer sobre el vaso de agua. Pero no, yo creo que con esto tenéis suficiente. Muchos, además, conocéis ya la herramienta, pero la conozcáis o no. Eh... De verdad que es una herramienta que funciona muy bien, que limpia muy bien la negatividad sobre la situación, relación, etc. Pero entendiendo este punto de no apegarnos a nada, entregamos a nuestra esencia divina que sabe cómo resolver las situaciones. Bueno, pues os deseo mucha práctica constante de Joponopono, mucha paz, mucha confianza, mucha gratitud. En el próximo vídeo os hablaré de algo que también os va a ayudar mucho para crear la realidad. Y os recuerdo que este mes el evento es eh, Agua de la Vida. 11 de diciembre, hasta el 15 más o menos, como máximo, se puede apuntar, os podéis apuntar, y ahí hacemos un, un trabajo profundo con Ho'oponopono. De entender qué es, de practicar constante, de mirar las memorias del árbol, creencias limitantes, los juicios, la culpa. No solamente practicamos Ho'oponopono, sino que empezamos a limpiar esas memorias que nos impiden vivir desde nuestro ser y estar viviendo en un modo supervivencia, cuando la felicidad... Y la abundancia en todas las facetas de nuestra vida es nuestro derecho de nacimiento. Así que nos vemos en breve y seguimos comentando temas que puedan ser de vuestra ayuda.